El pelado Fontanella, el Maradona, el Platini, el Pelé de la pesca, qué sé yo. Todo el mundo lo reconoce. 82 años, impecable, sigue pescando. ¿Qué digo, Alfredo Pelado? ¿Qué digo? Lo que guste, Alfredo Pelado, Ñato. Ñato. Y no me dice Ñato. Tengo tres cosas con las cuales yo siempre, cada tanto me acuerdo de vos. Primero, el Negro Santiago decía, el Pelado Fontanella, algo así, el Maradona de la pesca, el mejor. ¿Cómo mentía? Sí, tu famoso dicho, que yo comparto, Roberto Larroque, el Pelé Blanco. Y cuando tenías un problema con el teléfono, llamalo al Pelado Fontanella que lo arregla en Entel. ¿Cuánto tiempo laburaste? Podía. ¿Vamos a caminar? Sí. ¿Cuánto tiempo laburaste en Entel? 43 años. Entré a los 15 y medio y me fui a los 58. Cuando me retiré, estaba cansado. Cuando vinieron los españoles, yo tenía un... ¿Alcanzaste a trabajar en Telefónica? 3 años con los españoles. Y el segundo jefe en manejar Telefónica se hizo amigo mío, porque el primero que conoció cuando vino a la Argentina fue a mí. Entonces no sé por qué le habré caído simpático. ¿Lo llevaste a pescar? No, porque a él no le gustaba la pesca. El jefe de él, que no lo quería, le gustaba, pero a él no. Y se fue. Y bueno, si ya usted me voy, yo también. Ya te imaginás, 43 años con todos los problemas que había. ¿Qué entraste de cadete? ¿Qué entraste? Entré de aprendiz y terminé como subdirector. ¿Te subías a los palos? Empecé con la mesa de prueba y después hacíamos curso para subir palos, que era el oficio de mi viejo. Yo me acuerdo que era, o lo llamabas al Pelado Fontanella o la llamabas a la mamá de Alcalá, de Sergio. Claro, ¿eh? Claro. Que no me acuerdo el nombre. Y la mamá de Alcalá, que me regaló una foto de San Blas, el pibe. Ajá. Cuando yo, los españoles me nombraron de subdirector, a ella estaba la puse de gerente comercial, que no quería saber nada. Uh-huh. Él quería de asesor. Digo, no. Ella sabía mucho de comercial. Yo era de mantenimiento, así que... Matilde, esa, ahí está. Bueno, ¿y la pesca por qué? ¿De chiquito, en Cerri? No, porque yo nací acá en el barrio, en Bravara 1300, nací ahí. ¿Y por qué yo te tengo de pero, mi tío José, de toda la familia Cano? Tuve de novio 9 años antes de casarme, y mi mujer era de allá. Con tu pariente era como de la familia. Claro. Y después, cuando yo me casé, me fui a vivir allá. Y estuve 18 años. Y después me vine acá, otra vez. ¿Al barrio? Sí, pero yo, como era hincha de San Sinena, me iba siempre a ver los entrenamientos, llevaba a los chicos a la sexta, a la quinta, a la cuarta. Primero la generación de Roberto Larroque y después la de Orpianesi. La de Orpianesi. Claro. ¿Y la pesca por qué? Y la pesca porque Malán le gustaba la pesca y a mí me gustaba Malán. ¿Cómo era? ¿Era Malán Fontanella? Malán y Fontanella pusimos una casa de pesca en San Martín al 640, por ahí. Él tenía campo con los hermanos y el padre, y a mí me gustaba la casa. Entonces, ¿Te gusta también la casa? Me gustaba. Sí. Y entonces le digo, bueno, yo te llevo a pescar donde iba con mi viejo y después me llevas al campo. Y de repente me agarró la locura de la pesca y ya no la abandoné más. ¿Y qué edad tenía? Y tenía unos 20 años, que empecé a pescar con caña, 20, 25, porque pescaba con el tachito y mi viejo tapaba los canales, como se hacía en Cerri, ¿viste? Claro, claro. Nada, pero era una pesca que a mí no me gustaba. ¿Por qué? Porque me gusta la pelear. Pelear con la pesca. No. Por ejemplo, a mí la pesca de tiburón me gusta, es una pesca muy directa. Además, los riles son malacate. Es imposible que un tiburón con los nylon, los riles que se usa, se escape, que te corte, que tiene freno, lo cansado. ¿A vos te gusta que el animal tenga...? Que tener cierta habilidad, uno, aunque ya después de lo de la habilidad es relativo, ¿no? Porque pesca... Una pregunta, porque a mí me está gustando, a la vejez viruela, pero lo poco que pesqué hasta ahora, capata seca,
Yo, los peces se suicidan conmigo, no es que yo los pesco. Y conmigo también. ¿Cómo haces para saber cuándo te pica y cuándo no te pica? No es fácil, porque vos sentís. Pero si vos estás tomando mate a 5 metros. Bueno, pero eso no es de pescador, yo también lo hago. A veces estoy cansado y te sentás en una sillita. Vos tenés la caña en la mano. ¿En la mano? ¿No vale en el aragán? No, sí, sí, lo podés poner. Yo ahora me llevo una silla. Vos te imaginás, antes yo me pasaba las 24 horas de San Blas, que empecé a ir en el año 70. ¿Parado? Que, ¿con la caña así? Sí, 24 horas, menos 2. Ahora que eran 22 horas de pesca y 2 horas para hacer un cambio, que era un kilómetro, o sea, para acá, un kilómetro para allá. O sea, la única manera de sentir bien el pique cuando te está picando es si la tenés en la mano. Sí, no, después... Ahora, está, cuando te ahora así, para ver la caña, viste, está sentada. Ahora me llevo la sillita mientras yo me levanto, porque me dice Alfredo, no, el último campeonato que gané en el año 85, también hace 30 años. Por ahí ganó alguna fecha cuando hay un poco pique, porque yo me levanto de la silla, voy, yo, hay que poner la pieza ni nada, que puedo volver a tirar. ¿Seguís compitiendo? Sí, sí, si no me muero. Claro. No me muero, yo me canso, pero tengo 82 años largo. ¿82? Sí. Impecable. Sí, vení una mañana y hasta que pongo la primera, sabes cómo. Bueno, pero... No, pero, sí, gracias a Dios. Capaz que me muero mañana, pero hasta ahora estoy bien. Está bien, la verdad. Sí, está bien. ¿Y estaba las 24 horas con la caña así? ¿La única manera de sentir el pique y no ahorrarle ningún pique? Y claro, porque era un solo anzuelo, así que... San Blas, 400 participantes, 300. Es más. ¿Cuántas veces lo ganaste? Dos veces segundo, tercero, cuarto, quinto. Sí, claro, los 27 años consecutivos sin faltar a ninguno, desde el 70 al 97 que ¿y terminó. ¿Y la primera peces, con pescados de qué? ¿Te acordás de qué tamaño eso? No, porque ahí... ¿No era la pieza más grande? No. Hay un precio especial, la pieza mayor. Ahí eran 2 puntos por pieza y 1 por kilo. Yo la primera que gané con 70 y la segunda con 86. ¿Todas corvina? No, corvina, gatuzo, bagre, sarda, anchoa. ¿Y sos del pescador que saca y come o saca y regala? No, saco y como ahora. Antes no lo probaba. ¿No? Yo antes era... Carnaza. Sí, me cansé como una de cerdo. Carnaza, bife y asado. Y ahora carne yo debo comer 1 kilo por año. Claro. Salvo que sea cordero. Salvo que sea cordero, al asador. Como una paleta así entera, no hay ningún problema. Qué rico es eso. Te quería decir, antes de que me olvide, Luis, que la primera 24 horas fui con el ratón Espinazo y Roberto Larroque, que me acompañó. ¿Ah, sí? Salí segundo. ¿Y ellos? No, ellos no pescaron. ¿Ellos fueron a tomar mate? Ellos fueron conmigo. Y el segundo año también. ¿El ratón? El ratón. ¿El cuñado de mi tío Coco? Claro. Mirá vos, jugaba de 4, pateaba todos los penales. Claro. ¿Te acordás? Sí, pateaba todos los penales. Chiquito, no hace mucho lo vi. Y me dice, mi señora me decía un día, ¿para qué vas? Estaba el negro en casa, el negro Tinito, como le digo yo. Santiago. No, Santiago. Si hace 20 años que vas y no ganaste, ¿para qué vas a ir? Y mirá, el día que gane voy a traer la copa, la voy a poner acá, le voy a dar un hacha y la voy a partir por la mitad. Bueno, ya no es San Blas lo que era antes, ¿no? No, nada que ver. Ahora tirás y no podés sacar la leña y enganches por todos lados. ¿Por qué es eso? Y porque se van amontonando. Ahora hay ostras. No sé quién la sembró, una ostra grande, después te voy a mostrar una. Y se eso complica la pesca. Se engancha y después queda uno en nylon con un pescado enganchado y se va formando una maraña y vos tirás y no la podés escapar. ¿No? Bueno, vos ves el mar un día como hoy. ¿Sí? Sí, porque a vos te gusta pata seca, ¿no? ¿No te gusta embarcado? No es que no me gusta, me mareo. Entonces tengo que andar con la Dramamine. Claro. Entonces, bueno, y además ¿te gusta? Un poco incómodo a los demás. Está bien. Porque yo voy con Benedito a pescar la enguada y me mareo, me siento en el bote y él sigue pescando y yo me la banco. Pero no puedo arruinarle la jornada a 4 o 5 personas. No, y además vos tampoco estás cómodo. No, pero aunque yo me la pueda bancar, los demás se los pongo incómodos. ¿Y para qué? ¿Qué necesidad? Además, bueno, lo que me gusta a mí es la pesca de costa. La pesca, pasta seca. Sí. Y mar. Y mar, sí. Yo soy hombre de salitre. Está bien, está bien. Mar. En un día como hoy, viento en noroeste, el mar está planchado. Sí. Me imagino en Monte Hermoso, vos tirás. Lo más lejos que pueda, Monte Hermoso, porque no hay mucha profundidad. Desde la orilla. ¿Cuánto estás tirando? No, yo ahora estoy tirando unos 100 metros, más o menos, con viento a favor, con un anzuelo solo.
pero si no, andan 80 metros, 90 metros. ¿Por qué hacer referencia a un anzuelo solo? ¿No te gusta pescar con dos, con tres? No, no, porque me acostumbré a ensamblar, que era con un anzuelo solo. Los uruguayos que siempre usan un anzuelo decían, nosotros pescamos con espinel, porque usamos dos. Claro, claro. Pero además más deportivo. ¿Es más deportivo? Sí. Y la pesca, ¿cuál es el pique que más te gusta? ¿El de la corvina, el de la pescadilla? En la variada me gusta el de la pescadilla troleando. Troleando que vos arrojás el cebo a la carnada y venís recogiendo como el lenguado. Y cuando te pica, te viene picando hasta porque, que se clava. Porque la... Está siempre en movimiento. Los la pescadilla está siempre en movimiento. Siempre ataca. Y es muy de tirarse, ¿no? A lo que encuentra. Sí, el lenguado también. ¿Y anda a mitad de mar? Sí, a media agua, digamos. Sí, pero a veces están en el fondo también. Y los lenguados vienen contra el piso. Arrastra el suelo. Que el lenguado, vamos a convenir, que hace unos 15 años. Ahora se la cortó. Carne del lenguado es hermosa, espectacular. Es espectacular. Y yo a veces no le digo, me dicen, ¿cuántos lenguados sacaste? Y no te cree nadie. Pero yo como veniste fui 12, 13 años y cada vez que íbamos sacamos promedio de 10, 12. Íbamos 4 o 5 en el mes. ¿Ahí cuánto tenés? 50. Por lo menos. Multiplicá por 10 años. ¿Y a dónde ibas a sacarlo? ¿A monte? ¿A la desembocadura? Entre Cerro y Galván, que es un canal que se llama La Leña, que Jorge lo conoce. Y si no... ¿Qué, Jorge? ¿Chicholi? Sí. Ah, ese es un mentiroso. Y entrando después ahí, haces un kilómetro más o menos, está La Horqueta, un lugar. Y al banco no voy. Ahora vamos a seguir caminando por el barrio y me vas a contar cómo es cómo es la pesca del lenguado. Dale. Bueno, vamos. Sí. Ya que te gusta tanto. Bien. Explícame. Yo sé que por ahí es difícil acá, pero explícame, yo no sé nada, recién ahora le estoy sintiendo el gustito, vuelvo a decirte, lo poco que he sacado hasta ahora, porque se suicidaron. ¿Cómo haces con el lenguado? ¿Cómo es la técnica? El lenguado ataca principalmente la carnada viva, pero nadie pesca ya con carnada viva, además no es mi posición. ¿Carnada viva qué le pones? Un pez vivo lo enganchás. Vivo para que se mueva y tenga movimiento, entonces el lenguado lo ataca. ¿Pero qué más. Pez? ¿Qué pescado le pones? ¿Cualquiera? Un pejerrey. Sí, come cualquiera, pero un pejerrey mediano de 10, 12 centímetros. Vivo. Pero yo soy incapaz de hacer una cosa de esa. No soporto encarnar un pez vivo para pescar otro. Te entiendo. No soporto. Mato al que pesco, pero parece que sufre. ¿Viste? Te entiendo. ¿Y qué le pones? Entonces le pongo filé de pejerrey o pejerrey que ya pesqué, que está muerto. ¿Entero? Entero o filé, depende de la cantidad, la calidad del lenguado que esté saliendo. Entonces vos tirás la línea... Pero perdóname una pregunta, ¿en qué tipo de anzuelo le pones? Un anzuelo en tande, la puntera en vez de tener uno o dos anzuelos separados, tiene dos anzuelos juntos con nudo corredizo, de manera tal que vos enganchás el pejerrey y lo vas estirando para que te quede como si fuera navegando. Mira vos. Entonces arrojás, y el bicho una se vez tira. Que la plomada toca el piso, vos venís recogiendo lentamente o rápidamente. Por ejemplo, el que va a pescar conmigo, Benete, que es mejor pescador que yo, del lenguado. tiene mejor ritmo y generalmente saca más. Entonces vos venís... ¿Pero qué? ¿Él recoge muy rápido? Él recoge... casi el doble de la velocidad que yo recojo y pesca muy bien. Y entonces el lenguado ataca y hace un golpe seco, ¿no? Y tenés que esperar, porque en primera instancia lo ataca. ¿Lo muerde? Lo muerde y después lo empieza a comer. Entonces tenés que contar hasta 10 o 20 y una vez que vos sentís el peso, yo lo empecé a traer. Y con los equipos que yo te voy a mostrar después, que es una caña especial de tejer, ¿viste? ¿Hay una caña especial para el lenguado? No, yo le digo especial porque son finitas. A mí no me gusta el equipo fuerte. ¿Vos viste la caña de variedad que yo tengo? Tiene una punta muy finita. Muy finita, muy finita. Ahí cualquier pique te tenés que dar cuenta. Pero la necesidad tiene que la derecha. Antes no había. Entonces usamos unas palos. Yo tengo una caña de bambú que la tengo ahí. Con esa gané las dos veces las 24 horas de asamblea, bambú de la India. Y es así gruesa. Era liviana o gruesa, pero ya ahora con las cañas que se hacen y entre tramos que voy a tirar dentro, antes necesitaba arriba del auto, con los cañeros. Ahora pones tres cañas de 1,40, son 4,20
y la tirás arriba del barco y te vas sin ningún problema. ¿Qué vas todos los fines de semana? Voy todos los días que puedo porque... ¿Y a dónde? ¿Al club Acerri? A Acerri o a la base, allá a Punta Ancla. Ajá. Y cuando me llevan, cruzo al otro lado y voy a monte. Pero perdóname, cuando vas a Acerri, ¿qué tiras? ¿Desde el muelle? Desde el muelle, sí, desde el muelle. Sí, a mí me gusta el barro, pero ya, si yo le digo a mi familia que voy al barro, entonces sí, se termina. ¿Y cuánto tiempo te quedas? Pierdo la noción del tiempo. A mí me... ¿Es pasión? Sí, todavía tengo. Ayer fui a pescar. ¿Y qué agarraste? Ayer saqué como 25 o 30 pies, o bagres, corvina. ¿El bagre se come? Montesi, que vos lo conocés, que vive en Cerri. Sí. Me dice, es un manjar, y bueno, nosotros lo soltamos todo. ¿Por qué? ¿Por las chuzas que tiene los costados, no, que es peligroso? No, sí, si lo vas a matar para comerse, la cortás, porque si te toca, te arruina la es jornada. Es ponzoñoso, ¿no? Sí, pero más que nada, te lastima. El dolor que te produce es insoportable. Pero, ajá, ¿y bagre qué más? ¿Corvina y eso? Corvina chica, por ahí sale alguna grande, pero yo corvina grande no como. Es más, hace una semana saqué una de 3 kilos y se la regalé a un muchacho amigo ¿No mío. ¿No te gusta la parrilla? No, no me gusta. Para mí es un protocolo, pero a mí la carne de la corvina grande no. Yo prefiero la corvina chica, me tomo el trabajo, porque como estoy jubilado tengo todo el tiempo del mundo, le saco unos filetes, digo, oye, si ves tú, la corvina así es como un pejerrey grande. Entonces ¿sabes le que saco a mí, unos lomitos. ¿Sabes que a mí me gusta mucho más que eso que dijiste? Tenés razón, para mí esto es un protocolo, una cosa esa de hacer la corvina a la parrilla. A mí me gusta más, me resulta más sabroso el filete de pescadilla. Ah, la pescadilla es un manjar. Me resulta muy, y, muy sabroso. Y casi todos los que comen pescado te va a decir lo mismo que te ¿cómo digo hago yo? Para saber cuando me pica? Es un drama, toque al psicólogo. No, pero es sencillo. Además, hay un mito con los pescadores, que no, lo que yo voy a decir no le va a gustar a la mayoría. Yo te digo, yo tengo 10 campeonatos. No debe haber mucha gente con 10 campeonatos. Un campeonato es el resumen de todo un año de pesca que vos podés ganar fecha o no, pero que sacaste la mayor cantidad de pescado y bueno, ganar el campeonato. Pues. Pero siempre me dice, qué bueno que eso no es tan así. Porque yo le digo, muchachos, no hay ningún pez que saque la cabeza del agua para decir, allá está Fontana, la voy a pescar a él. Lo que quiere decir que si vos, Luis, venís a pescar mañana conmigo y vamos con los mismos elementos, por supuesto, tenés que saber hacer los elementos. No, bueno, pero hay que saber encarnar bien, hay que tener una sensibilidad. La sensibilidad no, es imposible no sentir un pique. Es imposible no sentir un pique, salvo que sea un pez muy chiquitito. ¿Cuál es la importancia de encarnar bien? ¿Toda o no? Y que el pez pone la boca y no es difícil que se escape. Bueno, ¿y cómo encarnás? ¿Dejar la puntita, la vueltita? Sí, casi entera, afuera. ¿Afuera? ¿Y dónde enganchás? De ahí para ¿en la cola? ¿De la vueltita para atrás enganchás? Sí, inclusive sobre el mismo nylon. ¿Sobre el mismo nylon? Para atrás. Y el pez la bien toma. Atadito. Bien atado, hay unos hilos, ¿verdad? Sí, espectacular. Gente que no tenés ningún tipo de problema. Ah, no hay problema si enganchás, por ejemplo, el calamar o el langostino o el pedazo de anchoa, lo enganchás sobre el nylon, no hay problema. Que quede todo descubierto el anzuelo. Y Luis, fíjate que atacan los señuelos, que es todo fierro con 3 anzuelos. Así que no van a desconfiar, es más, tiene más comida. Atacan la comida ellos atacan la comida y atacan lo que les gusta. Cuando vamos ahora, estoy entusiasmado con esto, cuando vamos con el Chicholi que es un mentiroso, hay otro más mentiroso que él, allá enfrente en Montehermoso. Entonces dice, carnada grande, pescado grande. ¿Es tan así? No. Sí, no. Por supuesto, si vos le ponés carnada grande, es muy factible que los peces grandes vengan a la carnada grande. Pero no es tan así. Yo tengo un chucho de 27 kilos con un anzuelo número 4 que te digo, es como esta uña, con una carnadita así. ¿Y cómo hiciste para sacarlo que el chucho se aferra al barro? No, porque vos tenés... No, así, allá es arena, pero igual, se pega, pero se cansa, le haces pumping, se llama eso. ¿Qué es que eso? Cuando está enganchado, le duele. Supongo, no grita, pero se le debe doler. Porque está clavado y vos le movés la caña varias veces. Así, hasta que sale. Entonces eso debe repercutir en el organismo del pez. 27 kilos, ¿y cuánto tardaste en sacarlo? Unos 20 minutos, no tanto. Salió en el diario, no sé quién lo puso, dijo una hora y media, pero no, más caro. Se vino... ¿Ese fue el pescado más grande, no?
No, saqué un tiburón de 50 kilos con un equipo muy liviano. Digo yo que pesaba 50 kilos, 48. ¿Pero no te gusta la pesca de tiburón? No me gusta. No. Es más, un reel de tiburón y una caña se lo regalé a un médico amigo que era marino, que ya falleció lamentablemente, y se lo regalé y digo, yo no lo uso. Lo compré, ¿sabías que lo trajo Cabrera de Estados Unidos? ¿Beto? De Beto. ¿Te lo había regalado? No. Se lo compró a un sobrino mío, se lo encargó y le compró dos y después me dio uno a mí. Tengo una foto con una entrega de premio. ¿Te acordás cuando hicieron los personajes periodistas del siglo? Claro. En relieve, claro. Me acuerdo. Los deportistas del siglo. Y después otra que sí, que hicimos varios, tengo varios premios. ¿Qué es la pesca, si la tuvieras que definir? Mi pasión. Es mi pasión. El fútbol antes, ahora ya no voy. Y la pesca ahora. Y especialmente la pesca del jugado, ¿no? Ajá. Pero ¿te gusta sigo mucho? Yendo, sí, sigo yendo. Yo, si me falta ¿no te pesca, imaginás una semana sin ir a pescar? No, mi señora sí, pero yo no. ¿Y te acompaña o no? No, la calcé. Iba con una carpa 10 años seguidos. Cuando había agua en el camino se bajaba a ver si la citroneta o el citrón pasaba y no se mojaba. ¿Allá en la desembocadura? No, cuando íbamos a San Blas. Y en una carpa con Marcela, que era chiquita, ¿ves? Se cansó. Claro. No le gusta. ¿No? Ahora dice, anda solo, viejo. No, o sea, ni quiere que vaya. ¿Ah, no? No. Pero además, igual. Yo lo de la pesca, ¿viste? Me preparo la carnada, la bolsa, la ropa de pescar, me la lavo todo yo, ella no toca nada. ¿No? De pesca no, no es que no quiera, digo, no, esto déjamelo a mí. Bueno, y la última, yo... venís de pescar. Sí. Desenroscás abajo del agua dulce, el río. Balde, sí, con un cepillo, balde. Sí, con la sola. ¿Lo cepillás todo? Lo cepillo arriba caña para también. Sacar la grasitud, la caña también. Después, ¿la línea? Y la seco y lo guardo, pero cada 15 o 20 días le pongo ese aceite que vos viste que no... La última, la voy a poner en práctica, eso del aceite W40. No. La última, ¿por qué Pelé Blanco? Contale a los que no lo vieron jugar. Porque yo no he visto jugador de la categoría de Bahía. En Bahía no he visto ningún jugador, pero sabemos lo que era Roberto, ¿viste? Era un loco de la guerra, no se entrenaba, nada, pero tenía una habilidad espectacular. Y entonces me dice, qué bien que jugar. Y yo, y este es blanco, entonces, pero como Pelé es negro, Pelé... Este es el Pelé Blanco. Claro, este es el Pelé Blanco. ¿Y de Cerri? Vos sabías que se fue. Él se fue a Belgrano, realmente. Pero después, lo cayó mismo en talleres. De Talleres, cayó en Talleres, sí. Cuando del director técnico era Adolfo Pedernera. Exactamente. Y jugaba con Willington. Exactamente. Allá. Exactamente. Y Willington un día salió, yo tengo los recortes del duelo, los debo tener por ahí, le dijo... Dijo, este pibe es bueno. Este es bueno, póngalo, le dijo a Pedernera, póngalo. Sí, sí. Pero viste. Más loco que una cabra. Sí. Más loco que vos con la pesca. Un gustazo. Muchas gracias, pelado. No, por favor. Volvamos a la casa. Bueno. Muy amable.